¿Qué pasó, Upstream? ¿Cómo están? Mi nombre es Leo Barrios y estoy muy feliz de estar con ustedes a través del internet nuevamente. Qué loco, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Que venga un dron y nos coloque una pizza en la ventana? ¿O que venga un robot y nos haga la tarea online? Pero hemos estado aprendiendo sobre la fe. Y la fe es confiar en Dios sin importar lo que pase. Y yo sé que hay muchas cosas en nuestras vidas que nos han sucedido que muchas veces no entendemos. Pero tenemos que tener la confianza y la fe de que Dios está armando un plan maravilloso para eso que sucede. Pero, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando de eso más adelante. Pero ahorita vamos a hacer algo sumamente dinámico. Un juego que te va a gustar. Porque si el de la semana pasada te gustó con lo del perro de 80 kilos y el gato haciendo abdominales, estuvo demasiado loco, esto va a estar mejor. Y este juego que te traigo a continuación va a poner a prueba tu conocimiento. Se llama Laterales. Y yo no sé si tú crees que esto pueda parecer un examen, porque no es un examen, tranquilo. Bueno, sí, es un examen que te voy a hacer con el profesor más divertido que puedas tener en toda tu vida. ¿Y en qué consiste simplemente esto? En pantalla va a aparecer una pregunta. Y esa pregunta que yo te voy a decir va a tener dos opciones. Sí, dos opciones. ¿Y qué vas a hacer tú simplemente ahí desde tu casa? Tú te vas a colocar en la opción que tú creas que es correcta. Si tú crees que el lado derecho es el correcto, vas a dar un salto al lado derecho. Si tú crees que el lado izquierdo es el correcto, tú vas a saltar hacia el lado izquierdo. Así que ¿estás preparado? Listo. Bueno, lo primero que te traigo y te pregunto es, ¿a ti te gustan los gatos? A mí me encantan los gatos. Y la pregunta que te traigo es con respecto a los gatos. ¿Preparado? Listo. Maulla. Bueno, y esta es la pregunta que te traigo. Del 100% de la vida de los gatos, ¿cuánto crees tú que ellos se la pasan durmiendo? Si tú crees que ellos se la pasan 70% de su vida durmiendo, tienes que dar un salto hacia la derecha. Si tú crees que ellos se la pasan el 30% de su vida durmiendo, da un salto hacia la izquierda. ¿Cuánto crees tú que se la pasa durmiendo? Incluso hay un gato que se llama Garfield, que es bien flojo. Yo creo que voy a elegir 70%. 70%. Yo elijo 70%. A ver, vamos a ver la respuesta. Y la respuesta correcta es... ¡Ja! 70%. A ver, si elegiste 70%, estás en sintonía con mi conocimiento. ¿Estás preparado para la siguiente pregunta? Y la primera pregunta estuvo buenísima, pero la segunda va a estar mucho mejor porque tiene que ver con comida. Y a mí me encanta la comida. La pregunta es la siguiente. ¿En qué crees tú que las personas gastan más dinero comprando? ¿En helado o en pizza? A mí me encanta la pizza. Y me encanta, la que más me gusta es la pizza que no comparto. Pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y del helado me encanta el helado con chispas de chocolate fresa y el que no se derrite. Así que tú vas a elegir. ¿En qué crees tú que gastan más las personas? ¿En helado o en pizza? Si tú crees que es pizza, da un salto hacia tu derecha. Si tú crees que es en el helado, da un salto hacia tu izquierda. Y para mí, mi respuesta, yo voy a elegir helado. Yo creo que la gente gasta más en helado. ¿Estás preparado para saber la respuesta? Bueno, la respuesta correcta en donde las personas gastan más es en pizza. ¿En serio? Buenísimo. Después de un buen helado, ahora viene la tercera pregunta, que es la siguiente. Y tiene que ver con estrella, planeta, con todo eso que tú ves cuando miras hacia arriba, aparte del techo. Y es la pregunta. ¿Cuál crees tú que es el planeta que está más cerca de la Tierra? Tienes dos opciones. Una es Marte o Júpiter. Si tú crees que es Marte, da un salto hacia la izquierda. Si tú crees que es Júpiter, da un salto hacia la derecha. Yo voy a elegir Marte. Yo creo que Marte es el planeta que está más cerca de la Tierra. ¿Elegiste? A ver, haz tu elección. ¿Júpiter o Marte? ¿Júpiter o Marte? Marte o Júpiter. Listo, preparado. La respuesta correcta es la siguiente y es... ¡Marte! Sí, llevo 2 de 3. La respuesta correcta es Marte. Está más cerca de la Tierra Marte. Buena. Y después de un buen viaje de Marte a Júpiter, te traigo la cuarta pregunta que está bien difícil y bien compleja. La pregunta es la siguiente. ¿Quién crees tú que tenga más probabilidad de que sea surf? ¿Los niños o las niñas? Si tú crees que hay más probabilidad de que las niñas sean zurdas, vas a dar un salto hacia tu derecha. Si tú crees que son los niños los que tienen más probabilidad, da un salto hacia tu izquierda. Yo voy a arriesgarme en esta pregunta. Y yo voy a decir que son las niñas.
Yo creo que las niñas tienen más probabilidad de ser zurda. ¿Tú qué eliges? ¿Niños o niñas? Y la respuesta correcta seguramente es... los niños. Los niños tienen más probabilidad de ser zurdos en todo su crecimiento. Interesante, ¿vale? ¿Hay un niño zurdo en la sala? ¿Que la choque? ¡Eso! Un niño zurdo. ¡Qué bueno! Siguiente pregunta. Y esa pregunta estuvo buenísima. Te traigo ahora la quinta y última pregunta. Pero esta pregunta va a estar muy interesante porque tiene que ver con la historia del servicio pasado. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque estuvo buenísimo. Y trata sobre Saulo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos días estuvo Saulo ciego, sin comer ni beber nada, encerrado en su casa? La respuesta puedes decir si es 5 días. Si tú crees que son 5 días, da un salto hacia tu izquierda. Si tú crees que fueron 3 días, da un salto hacia tu derecha. Yo creo que la respuesta correcta es 3 días. Saulo estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber nada, encerrado en su casa. ¿Tú qué eliges? ¿5 o 3? Vamos, haz tu elección. Ya lo elegiste. Y la respuesta correcta es... ¿Estás preparado? ¿Listo? A ver. Sí, la quieres. Yo también la quiero. Estoy desesperado. Y la respuesta correcta es... 3 días. Estuvo 3 días. 3 días encerrado en su casa y estuvo maravillosa. Si respondiste 5 días, te recomiendo que vuelvas a ver la historia de la semana pasada porque estuvo fenomenal. Pero ¿sabes qué? Venimos ahorita con más para cantarle a ese Dios maravilloso. Así que necesito que te pongas de pie, que te armes de valor, que prepares tu garganta y tu voz para cantarle a ese Dios maravilloso todos en Upstreet y que el mundo pueda ver lo que estamos disfrutando aquí para ti. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más, más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión. Mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Fue tan grande amor que a su hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más, más de ti. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más, más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión. Mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Eres mi
amigos, mi nombre es Luis y hoy vamos a seguir aprendiendo de una historia asombrosa de Dios. Y es que justamente después de que Jesús vino, murió, resucitó y fue enviado al cielo, el mensaje de él fue enviado a todo lugar. Esto gracias al trabajo que hicieron los discípulos y a todo lo que tuvieron que enfrentar. Pedro, un discípulo de Jesús, iba de pueblo en pueblo para llevar las buenas nuevas. Pedro había pasado tiempo con Jesús. Él sabía sobre el plan de Dios para salvar a su pueblo a través de su Hijo, Jesús. Pero resultó que el plan de Dios era aún más grande de lo que Pedro imaginó. A unos 65 kilómetros al norte de donde se quedó Pedro, un comandante del ejército romano llamado Cornelio estaba orando. Cornelio y su familia no eran judíos. Ya va, te quiero explicar algo. En aquel tiempo existían los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios. Pero también existían los gentiles. Y los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Había un día en donde Cornelio estaba orándole a Dios. Y en una visión, Dios le envió un ángel y le dijo lo siguiente: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel: envía de inmediato a algunos hombres a Joppe para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el Curtidor, quien tiene su casa junto al mar. ¡Wow! Imagínate que se te aparezca un ángel. Cornelio enseguida hizo lo que el ángel le mostró en esta visión. Él envió a dos sirvientes y a un soldado a la casa de Pedro. Alrededor del mediodía del día siguiente, Pedro subió al techo para orar. Tenía hambre y quería comer. Mientras se preparaba la comida, Pedro tuvo una gran visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sabana donde se encontraban animales. Entonces, una voz le dijo lo siguiente: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: no, nunca he comido nada que no esté limpio. La voz le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esta es la parte más importante de esta historia. Y es que Pedro ya estaba comprendiendo la gran visión que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Pedro había comprendido de que así como era impuro comer este tipo de animales, también era impuro que una persona judía pisara la casa de una persona no judía. Pero ya va, Dios estaba cambiando como las normas con lo que se refería a lo impuro. Y esto es la gran verdad de Dios sobre esta historia. Y es que Jesús no solamente vino por los judíos, sino que también vino por los gentiles. Vino por todo el mundo. Esto quiere decir que aunque tú y yo no seamos judíos, podemos creer en Jesús y tener vida eterna. Al día siguiente, Pedro, las tres personas que llegaron y otros creyentes empacaron todas sus cosas y fueron hasta la casa donde estaba Cornelio. Cornelio había preparado una gran bienvenida para Pedro. Él había reunido a toda su familia y amigos para escuchar lo que Pedro le iba a decir. Pero cuando Pedro llegó junto a sus otros amigos, Cornelio llegó y se fue al piso como una señal de honra y respeto a Cornelio. Pero Pedro le dijo: ya va, ponte de pie, tú eres una persona igual a mí. Cornelio le explicó a Pedro cada una de las cosas que el ángel le dijo en aquella visión mientras él oraba. Cornelio le dijo a Pedro que él, su familia y sus amigos estaban listos para escuchar lo que Dios quería a través de él. Pedro llegó y se preparó y dijo todo lo que había vivido cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Pedro le contó cómo Jesús fue asesinado, pero también le contó cómo Dios hizo resucitarlo. Pedro le contó cada una de las maravillas que Jesús hizo aquí en la tierra. Los creyentes que acompañaban a Pedro al ver todo lo que sucedió se quedaron asombrados.
y más porque el Espíritu Santo llegó a personas que no eran judías. Cuando Pedro también vio esto, no dudó en bautizar a la familia de Cornelio, a él mismo y a sus amigos. Pedro se quedó con ellos durante varios días y estaba muy, muy feliz porque Dios le había ayudado a entender y a comprender que él podía mirar a las otras personas de forma muy diferente. Y mientras Pedro estaba hablando acerca de todo lo que Jesús hizo, Dios envió al Espíritu Santo para que llegara al corazón de Cornelio, su familia y sus amigos. Podemos aprender que Dios vino por cada uno de nosotros. Cualquiera que sea nuestra raza, podemos ser morenitos, blanquitos, negritos, catiritos, achinaditos, sea como sea. Podemos tener dinero, no podemos tener dinero, podemos ser altos, bajitos, gorditos o flaquitos. Dios nos ama igual. Y sabes, conocer a Jesús cambia la forma en cómo vemos a las demás personas. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy. Conocer a Jesús cambia la forma en cómo vemos a las personas. Pero yo quiero hacerlo diferente. Yo quiero que tú y yo podamos aprender desde lo personal. Y vas a decir allí, conocer a Jesús cambia la forma en cómo yo veo a las personas. Vamos a decirlo más fuerte. Conocer a Jesús cambia la forma en cómo yo veo a las personas. Esto es lo que vamos a practicar durante toda esta semana. Conocer a Jesús nos cambia la forma en cómo vemos a los demás. Gracias, nos vemos. ¿Alguna vez te has sentido tentado a pensar mal de alguien? Cuando reducimos a las personas al pensar mal de ellas, olvidamos que Dios también las creó a ellas y que las ama muchísimo. Dios no cree que ellos sean una carga o simplemente sean malas personas. Porque a ti no te gusten sus elecciones, eso no cambia el amor que siente Dios por ellas. Cuando estés con personas que no te caigan muy bien o que simplemente no sean tan fáciles de amar o que no compartan nada en común contigo, recuerda que conocer a Jesús cambia la manera de ver a los demás. Pídele ayuda a Dios para poder ver a esas personas como Él las ve. Él las ama tantísimo como te ama a ti. Ha sido un tiempo increíble, así que, ¿qué les parece si oramos? Querido Dios, gracias por este tiempo, gracias porque enviaste a Jesús para que sea nuestro Salvador. Te pedimos que seas tú permitiéndonos poder ver a las demás personas como realmente son, Señor, amadas por ti y cuidados por ti. Ayúdanos también a poder tratar a los demás como realmente queremos ser tratados. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí junto a mí. Eso quiere decir que disfrutamos de Uptrip en casa. Muy importante, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en redes sociales, dale like a todo lo que montemos, pero más importante todavía, comparte esto con otros. Muchos más tienen que venir a disfrutar de lo que tú y yo disfrutamos. Así que gracias por llegar hasta aquí, nos vemos una próxima semana y no dejemos de buscar. Adiós.
Austin. Estoy muy feliz porque vamos a estar buenísimo. Esto va a estar bueno. Arroz con habichuela.